juntó con un buen plus. Le llevaron toda su mercancía. Ya llevó. Bueno, pues esa es la manera de buscar. Exponen mediante redes sociales a fiscales del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, quienes de manera violenta despojaron a una mujer que vendía sus artesanías en el Parque Central. Y bueno, precisamente ayer estábamos aquí en el centro, en el Parque Central, cuando presenciamos cómo los fiscales le arrebataron de manera bastante violenta, porque la señora no quería dar sus cosas a una vendedora. Después la señora quedó llorando, quedó bastante choqueada, bastante impactada por el acto de los fiscales. Bueno, esto no es nuevo, ¿no? Aquí en la capital de Tuxtla siempre lo han hecho. El creador digital Alex Peatón denunció mediante redes sociales esta situación, gracias a que se encontraba cerca del lugar y momento del hecho. Ciudadanos expusieron esta situación y compartieron desde sus perfiles, expresando inconformidad y molestia. Realmente el 9 de agosto apenas se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y hoy, bueno, y el día de ayer sucedió eso, ¿no? Este acto de injusticia en contra de una señora indígena que lo único que quiere es vender para sacar sus gastos del día a día. Pues fueron los fiscales, me imagino que es del ayuntamiento, bueno, son del ayuntamiento municipal, de la fiscalía, ¿no? que controla el ambulantaje. Según Data México, las cifras revelan que en México hay más de 2.255.000 comerciantes ambulantes. En el primer trimestre de 2022, las personas que trabajaron de vendedores ambulantes fueron casi 1.5 millones, y estas percibieron un salario promedio de 3.480 pesos mexicanos. Si te vienes a echar una vuelta al centro, los vas a ver siempre en bolitas, en las esquinas. Y yo entiendo que el ambulantaje sí se ha salido de control, pero ellos como seres humanos deben también de tener criterio, ¿no? Sobre a quién le van a aplicar esa mano dura y a quién no. Claro. Su argumento es de que ya se les había hablado, de que ya se les había exhortado varias veces de que está prohibido vender en esta área del parque, pero ese tipo de vendedoras son, como el nombre lo dice, ambulantes. No son personas de que se estacionan en un solo lugar, sino que andan con sus cositas aquí en el hombro y andan caminando ofreciendo sus cosas. El creador digital argumenta que esta situación no es nueva y que ha presenciado más de las mismas, así como afirma que hay personas que están de acuerdo con este tipo de actos. Hay opiniones encontradas, hay gente que dice totalmente no al ambulantaje, apoyamos a los locatarios, a los que pagan impuestos. Y hay gente que dice, es que en Chiapas no hay empleo y por falta de empleo es que la gente tiene que salir a la calle a vender algo. Y ahí es donde tienes que encontrar un punto medio, ¿no? No puedes eliminar de tajo el ambulantaje porque esa gente, ¿qué va a hacer? Se va a tirar a robar, se va a ver inclusive más rateros, ¿no? De los que hay. Por ejemplo, el otro día me tocó vivir un coquero, cómo le quitaron su carretilla llena de cocos, llegaron. Y llegan, así como decimos aquí, en sobres, así llegan, se estacionan, se bajan 3-4, agarran el producto, lo suben a la camioneta y arrancan así muy, muy rápido. Es necesario regular el ambulantaje, pero también, bueno, ¿qué va a pasar con toda esa gente que tiene que salir a vender porque si no, no come? Entonces, esa es la gran pregunta. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.